Con el amigo Julio. ¡Adiós, Julio! Buenas noches para todos. Bueno, acá estamos. De Minas y bueno, con la familia Dulce Pesca y bueno, aceptando este reto tuyo ahí. La Valleja, departamento de La Valleja, un departamento que amo tanto y que tantos recuerdos me tiene. ¡Oh! Cuando iba a los boliches, al sueño, al democrático. La... ¡Oh! Si esos boliches hablaran. Bueno, todavía están. Todavía se mantienen. Yo para mí, siempre lo digo y se lo dije a mi señora, aunque se enoje, siempre lo dije, es la ciudad de las mujeres más bonitas. No, la verdad que sí, tengo familiares ahí en Barrio Olímpico. Así que les mando un abrazo grande a este... A mis familiares ahí, a mis primos, mis tíos. Y bueno, les mando un beso muy grande ahí. Bueno, Julio, ya que pasé ya yo mi saludito. Bueno, un saludo, ¿no? A todos los minuanos, vamos arriba, mi viejo es minuano, así que vamos arriba. Julio, contanos un poquito de ti, a ver. Y bueno, acá estamos. Como te decía hoy, aceptando un poco tu desafío. Después de ver las dos notas que tuviste estos dos días, ¡fua! Medio achicado. Digamos que Marcelo y Alberto, palabras mayores, ¿no? Tranquilo. Pero bueno, acá, apasionado un poco de la pesca, ¿no? Y de varias de sus modalidades. Y bueno, y también un poco de agradeciéndote a vos, que de las manos que nos diste, con el tema de la pesca de carpas. Y de mí, ¿qué contar? Yo qué sé. De que tengo memoria de gurís chico, acá en la vuelta pescando, en sus épocas con caña tacuara, ¿no? Mojarreando, las cañaditas, los arroyos en la vuelta. Y después con los años empecé a ir al mar, a pescar ahí, medio de atrevido. Y después sumé un poco de pesca en kayak y bueno. Y cada escapadita que puedo y tengo, ya sabés que nos hemos cruzado en varios lados y es un poco mi pasión ahí, la verdad que agradecido de estas posibilidades que he tenido en la vida. Julio, ya que estás hablando de tu niñez, de tu cañita tacuara, ¿eh? ¿Alguien te ayudó con la cañita tacuara? Y sí, acá, viste, es mucho la tradición acá. En otras épocas era la onda y la caña tacuara y sí, el mojarrero, ¿no? Y después... estamos rodeados de cañadas y ríos acá, entonces es inevitable. Era otras épocas, ¿no? Hacíamos los deberes en la escuela y tocábamos ficha. Agarrabas de San Francisco, te ibas todo por Santa Lucía. Sí, nosotros éramos más del campanero, ¿no? El Plata. Estamos más para este lado, sí. Al otro lado. Sí, sí, sí. ¿Quién te inició en esto de la pesca, Julio? Y lo que pasa es que si me decís a alguien puntual, no sé, con mi tío salía mucho, pero es como que nacés ya con eso. Cuando querés acordar, ya estás ahí metiendo anzuelo. Es como, no sé, como que mucho referente no tengo. Es como que ya te criás, es algo innato. Que nacés y bueno. Sí, sí. Marcelito te iba a decir. Julio, ¿qué? Haces kayak también, ¿verdad? Sí, la verdad que hace muchos años, porque capaz que, si no me equivoco, hace 14 años que compré el kayak, que fue de los primeros rotomodelados que vinieron acá. Y bueno, fue todo un desafío porque no había, hoy en día encontrás mucho tutorial, ¿viste? Pero en ese momento no. Lo que pude bajar era cómo hacer un ancla, un fondeo. Incluso no había legislación, ni se pedía permiso para salir, ni nada. Podía salir tranquilo, ¿viste? Y más allá de saber
de usar un chaleco y eso, y ta, me gustaba mucho remar, y sí, hace como 14 años, ya te digo. Mi primer pesca fue en Atlántida, que habíamos alquilado, ahí nos quedamos, ahí al ladito de la isla, ¿viste? Y sí, la verdad que después empezamos a ver, ya empezó a andar más gente, y te cruzabas con alguno, te dabas ideas, ¿no? Pero básicamente sí. Entre. No, no te haces del bastante pionero acá en la vuelta, capaz. Entre esas ideas salió la idea de ponerle un motor. Sí, eso con el tiempo, porque tengo un amigo con el cual pescábamos juntos, en popular Manteca, y él se compró un hobby de los kayak a pedal, ¿viste? Sí. Entonces, claro, ya remando me surtía. Imagínate con ese kayak, entonces fue un poquito para compensar y andar un poco a la par de él. Y la verdad que sí, que me ha resultado muy cómodo, ¿viste? Y también para el Solís, cuando vamos a pescar lisa, que recorres grandes distancias, te sirve un montón para navegar también. ¿Le pusiste estabilizadores? Sí, porque Carlos, que tú lo conocés, Carlos Laíno, le puso primero, y bueno, ahí le copiamos un poco, y bueno, y lo motorizamos, y le dimos un poco de... Lo compensamos con los estabilizadores, ¿para qué? Para compensar el peso del motor, ¿viste? Sí, pero sí. La verdad que sí, navega buenísimo, y bueno... Hay lugares que te brindan la posibilidad de recorrer más distancias, ¿no? Sí, sí. Hay muchos amigos ahí que nos siguen desde Mina ahí. El amigo Carlos, que lo conoce, sí. Los balleneros. Un capo. La verdad que un capo. Julio, en estas salidas en kayak, ¿no? ¿Has pasado algún momento medio complicado, medio...? Y bueno, yo al principio salía con mi primo, salíamos, y por ejemplo, volcar, llegando a la orilla, era muy común, ¿no? Que te agarra la ola a medio costado, esas peripecias las pasamos varias veces, pero vos ya estabas preparado y bueno, teníamos todo atado y generalmente no perdías nada. Y peripecia, por acordarme de algo, somos muy respetuosos, ¿viste? Del tema clima, de andar con los implementos de seguridad, de las corrientes, yo qué sé. Entonces eso también te lleva a no zozobrar tanto, ¿no? Pero no, me pasó con Javier, un amigo que estamos pescando hace un tiempo, cuando el incendio del Amazonas, aquel, sí. Se vino de golpe una niebla, estamos en José Ignacio allá, de golpe una niebla y humo, ¿viste? Pero así, de golpe y raje, quedamos, no se veía, con decirte algo, la boya al fondeo, a 5 metros ya se veía poco. Uh-huh. Y... como no había mucho oleaje, no escuchabas la rompiente, ¿viste? Pero teníamos brújula. Entonces, nos guiamos por la brújula para salir. Incluso hicimos una prueba, porque estábamos fondeados paralelo a la costa. Entonces yo le dije a Javier que navegara por su instinto, a ver si íbamos bien, ¿viste? Y navegamos, ponele 5 minutos, y íbamos con un rumbo sureste, que íbamos rumbo a Buenos Aires, por si te hay. O sea, tenés que tener brújula o algo, porque no salís, sino... Y tal, llegamos bien, viste, íbamos despacito y salimos bien, sí, ¿Y por el celular no te saltaba? Sí, también teníamos una brújula común, usamos la brújula del celular, pero salís, navegás bien con la brújula, no pesa mucho más, viste, porque si el celular se te empaña o se te llega a mojar, viste que no lo podés usar, el celular es como un arma de doble filo, te puede ayudar, pero lo perdés al toque, donde se te humedece la pantalla, ya no llamás y tampoco podés acceder a las aplicaciones, ¿viste? Es mejor tener ya dos respaldos también. ¿Tú dónde sueles entrar? ¿José Ignacio, ya dijiste? José Ignacio, ¿dónde más vamos, viste? Desde hace unos años, más por la variedad de pesca y eso. Al principio iba mucho a Las Leonas, ahí en Bellavista, y la Vuelta de Piriápolis, pero con los años, viste, que la pesca ha mermado pila, entonces intentamos ir lo más al océano posible y de acá son 40 kilómetros más o 50, pero José Ignacio te brinda otras posibilidades, ¿viste? Y tenés muchos pesqueros en la vuelta allí. Pudiendo, estamos yendo prácticamente la mayoría de las veces ahí. Pero de costa no venís a pescar. De costa pescamos también. Y de costa donde tenés datos. De costa nos movemos, ¿viste? Tengo amigos que muy buenos pescadores de costa también. Muchas veces me invitan y bueno, yo me prendo lo que venga y,
Y ahora está, yo qué sé, vamos. Viste el año pasado, cuando se dio Corvina en Bellavista, íbamos a Bellavista, a Los Lamas. Ahora últimamente a Punta Negra ahí. ¿Eh? Y yo qué sé. De más allá, Maldonado más bien cuando vamos a Punta Ballena o al Chileno también. Más que pudiendo entramos en kayak, ¿viste? Porque te da otras posibilidades, ¿no? De pesca. Sí, te metes más adentro, hay más chance, más... Claro, ¿viste? La pesca de costa está cada día más difícil. Es limitado. ¿Viste? Que está... Limitado. Sí. 100 metros y para acá. Y en casi, caso, claro. Allá vos te mandás 1000 metros, te mandás ahí. No, y más para mí que no tiro tanto. Entonces, claro, ¿viste? De costa dos. No soy gran tirador, entonces, claro. Sí, pero ya somos dos, entonces. Yo pensé no, que... verdad. Yo compenso con un water, ¿no? Si hay arena, me meto hasta donde me da el agua y ahí compenso lo que me falta. De... No, pero es así, sí. Decime... Igual te digo, la pesca de costa te brinda otra posibilidad de compartir el momento, de conversar. Tiene su lado lindo también, ¿viste? A veces si te permite, te hace un asado ahí en la costa. Sí. También tiene su encanto, ¿no? Te cuento, Marcelito ya está conectado, dice, el departamento de mi ídolo, Santiago Chalá. No te escuché. Que Marcelo, ya mandó un comentario ahí, que es el departamento de su ídolo, Santiago Chalá. Él ayer decía que iba al arroyo Marmarajá a pescar, y yo ahí fui muchas veces con mi tío. Vos fuimos muchas veces, ¿sí? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es yendo hacia Mariscala, vamos a decir. Pasás Mina, pasás Villa Serrana, por la ruta 8. Ah, mirá. ¿Sale sí. ¿O está media chaucha la cosa? Yo iba de pibe ahí. De más acá los arroyos en la vuelta, está muy zarceado todo, ¿viste? Pasa el tema Trasmayo, ha liquidado todo, ¿viste? Lo que hablábamos anteayer, Claro. Un tema de nunca acabar, ¿no? Julio, ¿cómo te llevan esas acampadas? Y la verdad que bien. La pesca de carpa, bueno, viste que yo empecé hace poco, 2 años, un poco por tu consejo, y bueno, robé una de casualidad ahí pescando lisa en el Solís, y ahí me llamó la atención. Yo igual había hecho una prueba anterior, cuando vos subiste hace como 5 años del video de la masa, me preparé y me fui al potrero, pero claro, con una caña, no tiraba, ya me habían comido las mojarras, la carnada, y me vine entregado. Y después no le di corte por mucho tiempo, hasta que robé esa carpa y empecé a ver un poco los tutoriales tuyos, y bueno, porque vos llevas años de pesca, y con eso, con los videos tuyos y eso, a nosotros que empezamos, nos adelantás años de experiencia, ¿no? Y, sin duda. Y bueno, empecé a ir al Solís de vuelta a acampar, ¿viste? Y esta pesca me gustó mucho, más allá de las capturas y el porte que sacaste. Para especies acá en la vuelta, son excelentes, ¿no? Calculo que si no te movés al río Uruguay a sacar algún dorado o algún surubío, difícil pescar otra especie de ese porte. Y como viste todo el tiempo que te deja libre, como que yo volví a ese momento de acampar, de gurís, de poder cocinar, de estar en contacto con la naturaleza, de poder conversar si vas con gente. La verdad que me gustó pila y bueno, ahora en enero he ido casi todos los fines de semana, ¿no? Salimos contigo varias veces y otras veces que salí por mi cuenta o con mis primos. Y yo por lo que vi... Y encantado. Por lo que vi, vas bien preparado. Queda cargadita esa cargadita. Sí, claro, a lo que salís todos los fines de semana ya tenés todo medio pronto. En realidad es cargar y salir, ¿no? Y bueno, yo ando. Sí, eso lo heredé de mi vieja, ¿viste? Generalmente llevamos cosas de más, ¿no? Lo que te brinda acampar, ¿no? La tranquilidad. A poderte hacer unos choricitos, un asadito, algo, ¿no? El estar uno con la naturaleza, como decía el amigo Alberto, el estar en comunión ahí, tranquilo, y esperar, porque es una pesca que, bueno, que hay que esperar, hay que tener paciencia. ¿O no? Sí, no es para cualquiera, ¿viste? Yo tengo varios amigos ansiosos que dicen, no, vamos a pescar. Digo, no, a vos no te llevo porque ya sé que al rato te va a querer venir, te aburrí, porque esto es de espera,
no es para cualquiera estar 2-3 días surtiendo masa de repente para pescar o no pescar, ¿no? Pero te brinda esa posibilidad, sí, de estar en contacto con la gente, de tener tiempo libre, ¿viste? Que estamos... Es fácil, pero lleva tiempo. Uno ve los videos, saca, oh, 3 carpas, pero no es sacar los carpas. Sí, tal cual. El día que fuimos contigo, ¿te acordás que fuimos allá arriba, los cables de alta tensión? ¿Te acordás ese fin de semana? Todos los animales que nos cruzamos, ¿no? Ahí contra nuestro, desde víboras que eran inofensivas, yo qué sé, ¿te acordás? Ratones, gallinetas, ese día fue, está loco, era... Lagarto. El lagarto, sí, que ya es un montón de... La verdad que fue, viste, que más allá de la pesca, son cosas que están muy buenas, no sé. Sí, sí, yo qué sé, yo la paso bomba, cuando voy a acampar, es como que te despeja, es distinto que de ir de costa, totalmente distinto. Se disfruta de otra manera. Ah, sí, sí. Se disfruta de otra manera. Julio, acá te a ver si lo conocés al compañero, te mandaron un comentario. El corchete. Ese es mi cuñado, ¿viste? Me prestó el trípode acá para poner el celular y bueno. Un comentario y te lo voy a leer. Dice, no, por favor. Julio dice, la cámara te ama. ¡Oh! me voy a omitir todo comentario porque... No. Bueno, Julio, hablamos de acampamiento, hablamos de la pesca en calla. Bueno, hablamos un poquito ahora de algo lindo que te haya pasado en esto de la pesca. ¿Algún recuerdo que tengas? Y dijiste, pa, nunca más me voy a olvidar de esto. Es que, no sé, se me viene mucha anécdota, ¿no? Yo calculo que lo que como que me suena más, ¿no? Son las amistades que he hecho, que la verdad que la pesca me ha unido, me ha brindado amigos, ¿no? Con todas las letras. Yo creo que es lo que más valoro, primero que nada, como algo general, ¿no? Y de momentos puntuales, yo qué sé, yo creo que no me olvido más de la primer tambera que pesqué en el Solí. Eso fue como que me quedó para el resto de la vida, ¿viste? Yo iba con unos conocidos de Solís, que ellas eran pescadores, ¿no? Y yo chambón, las justas. Y fuimos 11 noches, una noche sí, una no, 11 noches. Yo dejaba de trabajar y me iba hasta allá. Y una noche ellos se fueron a cazar chancho jabalí, ¿viste? Y esa noche no fueron. Yo invité a dos amigos y fuimos ahí. Y me picó una, ¿no? Y tenía un reel chiquito, una caña de 2.40 y un reel chico. Y empezó a llevar tanza, me quedé sin tanza. Y bueno, me metí al agua con el agua hasta el cuello, ¿no? Hasta que logré recoger y estuve capaz que como 15 minutos para lograr pescarla. Y fue la satisfacción de poder sacarla fue... Después de esas 11 noches fueron ese año. Pero ya había ido un montón de veces y no había podido sacar. Y creo que era como un premio a tanta insistencia, ¿no? Creo que eso me quedó grabado, sí, fue maravilloso. Por más que un tipo... Yo pesqué 2 ese fin de semana, ¿no? Y un tipo al lado mío sacó 26, así que imaginate si yo sería chambón al lado de él, pero la satisfacción de uno era, no sé, son cosas que no te lo olvidas más. Sí, son viste cuando uno desea tanto una cosa y cuando le llega es como que, yo qué sé, yo cuando saqué mi primer carpa me puse a llorar como un marrano a la vez. Entonces, yo qué sé, es algo, ¿no? Que de repente capaz que soy yo, capaz que sos tú, pero no sé si todos serán iguales, ¿no? Pero cuando buscas algo en especial, un pescado en especial, y lo logras sacar después de tantas idas y tantas, creo que claro, una satisfacción muy grande, ¿no? Yo cuando me
También otra, cuando pescamos la primer carpa, viste, fui con dos primos míos que los invité, hicimos, bueno, miramos los tutoriales tuyos, viste lo que es la base, ¿no? Todo casero, todo artesanal, es una base específica para una especie específica, ¿no? Después preparar la ceba, la carnada, y lograr sacarla, viste, lograr pescarla con todo eso artesanal hecho por vos, viste. Eso para mí, yo lo he hablado pila con mis primos y es algo que para nosotros nos parecía maravilloso, ¿viste? Todo el preparativo y tener éxito, ¿no? Con una especie específica. Que te das cuenta que nosotros nos bañamos ahí en ese arroyo y no teníamos ni idea que andaban ahí, que estaban, ¿viste? La verdad que sí, que Es que no, es genial cuando. hay mucha gente que no la conoce todavía. Hay mucha gente que no la conoce, que conoce el Bagra todavía, pero como no son de mostrarse mucho, tampoco son de, si no vas con una carnada específica, no la sacás, digamos. Entonces, ni, Sí. ni enterado están que están. Sí, pero la verdad que está, no sé, para mí es maravilloso, ¿viste? La verdad que preparar vos toda la base y después la posibilidad que te da innovar, ¿viste? No sé, hay muchas cosas nosotros, tal, hemos aprendido de vos, que nos llevás mucho tiempo en esto y tal, nos facilitás y nos ahorrás tiempo. Pero después te da también la posibilidad de tu creatividad, de preparar otra base, de no sé, de usar otro robador, viste que está bueno, la verdad que está re bueno. Tenemos Y unos. el tiempo que te genera el campamento, ¿no? El tiempo que la pesca te deja Sí, y no, bueno, ni que hablar, y yo. disfrutás de un montón de cosas más, ¿no? A veces la gente lo primero que hace cuando llega a un campamento es agarrar y tirar las cañas. Yo lo primero que hago, armo todo tranquilo y después me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Hay gente que anda apurada así y ya. Bueno, acá la amiga Romina dice, Claro, sí, hola, ¿cómo estamos? Después dice Federico, dice, con tanta carne vamos a tener que acamparnos. Marcelo dice, buenas noches y felices Pascua para todos. Paula dice, Paula, y debe ser algo tuyo, porque tiene el mismo apellido. mi gurisa, sí. Dice, grande paz. Vaya que sé que tú es tu pasión, dice. El freezer está hasta las manos, dice. Mejor porque con esta cuarentena y que no se puede salir, tenés pescado asegurado. Oh, sí, por suerte tengo reservas, ¿no? ¿Cómo te lleva esta cuarentena? Y bueno, yo por mi oficio, viste, yo trabajar, la verdad que tengo que trabajar, ¿no? No he tenido otra. Sí, he tomado la mayor cantidad de recaudos posible, porque tampoco uno puede ser contra, ¿no? Pero bien, bien, no, no sé, no queda otra que bueno, acatar un poco las normas y bueno, y tal, y seguir, ¿no? Evitar la mayor posibilidad de contactos posible. Yo qué sé, uno, yo nos cuidamos, salimos menos a hacer compras, pero tal, no queda otra muchas veces que seguir, ¿no? Y trabajar, y tal, por suerte estos días, justo tenía unos trabajos en el campo, entonces también hasta los albañiles habían terminado, hemos estado trabajando mucho ahí, pero bueno. La verdad que esto no nos ha tocado de cerca a todos, ¿no? Y increíble cómo el mundo se paró en tan poco tiempo. La verdad que a mí no es que me pareciera tan lejano esto, pero me parecía como que acá iba a demorar más en llegar, ¿viste? Y la verdad que fue una cosa que me re sorprendió. Y me parece increíble cómo afectó el mundo entero en tan poco tiempo. Y cómo nos afectó la vida a todos, ¿no? Sí, viste que ayer hablábamos con Marcelo, que ojalá que esto que está pasando sirva para unir familias, para cambiar formas de pensar, para ver de otra manera el mundo. Y de repente, en una de esas, un día se pueden levantar y decir, no, vamos a cambiar esto. Muchas veces Sí, la verdad que sí. el mundo está muy hecho pedacito. Y viste que ahora yo estuve mirando noticias de que, bueno, la capa de ozono se cerró un poco
y los ríos se empezaron a limpiar y ha pasado varias eventualidades que está bueno, no que siga esta enfermedad, ¿no? Pero está bueno que el mundo diga, basta, ya está, vamos a acomodar esto, vamos a ir a trabajar, pero vamos a cuidar un poquito más. Sí, tal cual, el mundo ni que hablar, que la naturaleza se tomó un respiro, ¿no? Y estos últimos tiempos, viste lo que fue con, yo qué sé, los incendios del Amazonas, un montón de sucesos que venían que eran, está loco, realmente grave, ¿no? Imagínate todas esas hectáreas quemadas, como decía Alberto, cómo está afectando hasta los cauces de los ríos, ¿no? El Paraná y el Uruguay casi con mucho menos agua y mucho porque no se están produciendo las lluvias, ¿no? Imagínate lo que va a llevar el tiempo reforestarse todo eso. Sí, son cosas complicadas, ¿no? Y la verdad que ojalá que aprendamos de esto, pues. Ojalá, pues. Y valoremos un poco más la naturaleza, ¿no? Marcelo, vos, Julio, mi gurisa me dejó una pregunta para ti. ¡Fua! Te la paso. No me irá a matar, ¿no? Te la paso. Y bueno, y manejar. Ahí va. La pesca pregunta. Hola, Julio. La pesca pregunta es la siguiente. ¿Cuáles pescados te faltan pescar? ¿La escuchaste? Sí, claro. Y mira, faltar me falta la mayoría, ¿no? La justa, pero. Viste que yo le pregunté el otro día a Alberto qué especie le gustaba más pescar, ¿no? Y él me dijo dorado por todo lo que por todo lo que llevaba. Y la verdad que me encantaría pescar un dorado, ¿sí? No, no, nunca pesqué. Sí tengo más o menos los artilugios para poder ir, que pensábamos haber ido antes de turismo, y bueno, con todo esto se complicó. Pero la verdad que de acá me encantaría pescar un dorado, ¿sí? Es como que lo tengo en el debe ahí, por todo lo que amerita, ¿no? De todas las modalidades que se pueden usar para pescarlo, pero más allá de eso, la pelea que brinda, ¿no? Y la opción de lucha que da. Creo que es lo que tengo ahí en el debe más cercano, ¿no? No te preocupes porque en turismo es fea fecha. Tenés que ir más sobre el verano. Ahí, 10 puntos con el dorado. 10 puntos. Sí, pero se va a dar, algún día se va a Sí, no, así que no conocés la parte del patán, nada de eso. Pasé, yo he recorrido, el Uruguay lo he recorrido bastante, en realidad los departamentos los he recorrido todos. Por Palmar pasé, pero no a pescar, andaba en onda paseo y conozco casi todas las represas y todo, pero nunca fui a pescar específicamente, ¿no? ¿Viste lo bueno Y que ya te digo, este verano teníamos planificado ir con mi primo y hacer una travesía como la que hiciste vos, ¿viste? Ir a Salto, recorrer, salir tipo sin destino y ir a Palmar, a Paso de los Toros. Y bueno, al final, bueno, con esto ya se complicó, ¿viste? Pero bueno, viste qué bueno ya que tendremos tiempo. viste qué bueno es siempre llevar una cañita, un rechito en el baúl? Sí, bueno, pero a veces andas paseando y es Déjame. bravo. Ah, en onda paseo y el baúl llevas guardado la caña de tres tramos y De repente te venís más enojado que no pasás por ahí, no podés pescar y te venís caliente, no, no. decime, tú trabajás en carpintería, ¿verdad? Sí, tengo taller hace bastantes años, más de 20 para. Empecé muy de joven ahí, bueno. Jovencito, jovencito. Sí, la verdad que sí. Estás por ahí cerca del Parque Rodó. Ahí está, muy cerca del parque, sí. Y bueno, ahora está la cosa está tranquila, pero tenemos clientes en la costa y iba bastante a trabajar a Maldonado, a la playa también. La verdad que muchas veces, claro, marchaba con una caña, ¿no? Y terminaba los trabajos y quedábamos ahí tirando una anzuelada. Hace poquito fuimos con mi primo a San Luis y nos recorrimos desde San Luis, terminamos en Punta Negra pescando. Hicimos toda la costa, había poco pique y recorrimos pila ahí, antes de saltar la cuarentena ahí. Sí. Nosotros ya nos conocemos hace tres idas que hacemos, ¿no? Nosotros dos. Sí. Dos en el Solís
Y una en el arroyo José Ignacio. Sí. Ahora viene el juego de todas las noches. Espero que hayas estudiado y que te acuerdes. Esta es la siguiente pregunta para tú, a ver si la sabes, si te acordás. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día en el arroyo José Ignacio, el último día que fuimos? ¿Qué pasó? Y si adivinas, me puedes hacer una pregunta a mí. ¿Estamos? Vamos arriba. Yo quiero saber, yo hice una masa para pescar lisa. Ya te estás riendo. Hice una masa para pescar lisa. Una masa que estaba espectacular para poner al rodador todo. ¿Qué pasó con esa masa? Es lo que quiero saber. Bueno, ahí voy a tener que difamar al querido amigo pelado. Ahí me dijo el pelado, mirá, preparé una masa para torta frita. Vos te animás a fritarla, pero ¿cómo no? Digo yo. Y yo quedé fritando y bueno. ¿Una masa para torta frita? Quedaron, terminaron en torta frita la masa. Una masa para pescariza, muchacho. Se ve que vos no le ponías sal porque estaba un poquito desabrida. Bueno, 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 ya ahora me ganaste la pulseada en esta. Bueno, tenés derecho a hacerme una pregunta, lo que quieras. Bueno, lo de tu permiso de salir a pescar, te lo hacen todo, que nadie de los que te seguimos nos explica, no nos convence tu explicación igual. Pero, hay algo atrás, pero no importa, ahora... Pero no lo expliqué en el programa. Sí, pero no nos convenciste igual. Ahora, cuando llegue mi señora mañana me hace chas, chas, chas. Sí. Debe ser el único ser sobre la Tierra que, no sé, tiene ese beneficio tan grande, pero no importa. Y no sé, me gustaría preguntarte, no sé, alguna captura que a vos te, no sé, que te haya quedado en el recuerdo, no sé, no importa la especie, algo que recuerdes, que te haya marcado, porque pescar has pescado de todo, entonces, pero algo que vos digas, pa. Mirá, la captura mía fue la carpa grande esa, que bueno, 17 kilos, pero en sí no la tomo como... Hay algo que me llamó la atención y me asombró pescando en kayak en Punta Ballena, que fue que se me acercó una tortuga, esas tortugas enormes, esas tortugas... gigantescas, que le vi la cabeza y pensé que era un lobo marino. Y dije, ¡pa! No me digas que anda un lobo acá abajo yo pescando ahí con las cañitas. Y cuando vuelvo a ver y levanta la cabeza, le veo el caparazón. Pero esas cosas, viste, que de repente te pueden pasar una vez en la vida. Vos sabés que me enamoré. Hermosa, preciosa. Viva, ¿no? No estamos hablando de una tortuga muerta que apareció en la costa. Estamos hablando de una tortuga en su hábitat, nadando a 2 metros del calle. Para mí fue, ¡buah! Espectacular. Ese espectáculo solo te lo puede regalar ese momento. Y difícilmente me pase otra vez, ¿no? Difícilmente vuelva a ver eso. No fue una captura, pero me quedó. O sea que eso. Sí, sí, pero es un. Eso me quedó. Un momento especial, sí. Un momento como que. Ahí te das cuenta que sos tú y la naturaleza. Te olvidas de las cañas, te olvidas de si están picando, te olvidas de todo. Ves eso y es algo hermoso. No sé, ¿te habrá pasado alguna vez? ¿No? ¿Alguna tortuga, alguna ballena, algo cerca? Sí, no. No. Ballena, nos cruzamos ballena, después, sí, tortugas varias, pero no de las grandes, tortugas chicas hemos visto, mismo los lobos, viste, a veces andan,
son mansitos, muchas veces se te arriman al kayak. Franciscanas también, de andar ahí cerquita tuyo. Pero yo creo que esa conexión que vos decís, yo a veces hago pesca sub, ¿viste? Y que es la modalidad que creo que me gusta más, porque más allá de lo selectiva que es, ¿no? Que matás lo que vos querés, lo estás viendo, es el momento de conexión, ¿viste? Vos te sumergís, no escuchás nada, y un montón de veces estás ahí y lo que hacés es mirar el medio ambiente, ¿no? Me pasó de José Ignacio el año pasado, que nos tiramos un rato, un día de noche, andaban muchos congrios, ¿viste? Y se te arrimaban, tipo, por las algas, y quedaban cerquita tuyo, así, mirándote, ¿no? Y los observábamos ahí, la verdad que esos momentos son maravillosos, ¿sí? Te conectan, no sé, es como que te desconectas del mundo. Y otra cosa que me pasa pila de veces es que pierdo la noción del tiempo, ¿viste? Un día me tiré a las 9 y cuando quise acordar eran las 2 de la mañana y tenía los dedos acorchados de estar tanto rato dentro del agua. Y sí, son momentos que te... Esa es una pesca que me falta hacer, ¿viste? Esa es una pesca que... Bueno, el que anda bien es Carlos, ¿viste? Carlos Laino está bastante despegado en la pesca sub. Yo soy muy chambón, ¿no? He hecho pocas capturas, pero disfruto mucho el momento de estar, ¿viste? En contacto así con la naturaleza, es maravilloso. Me gustaría probarla, así que el amigo Carlos está mirando ahí. Claro, yo tengo tengo equipo doble, así que si un día querés podemos hacer una pesca. O sea, más allá de la pesca, y lo más lindo es el nocturno, ¿viste? La pesca nocturna es mucho más linda, porque el pescado no dispara tanto y está ahí al alcance tuyo, pero es el vos verlos en sus hábitats. Vos los alumbrás y ellos se están comiendo, siguen haciendo su nido. Es precioso, la verdad que, y a vos como te gusta la pesca, te va a encantar. Y se precisa poco, y muchas veces ni siquiera los matás, pues. Los ves ahí y los dejás, ¿viste? No. Es muy lindo, mirá que es muy lindo. Sí, hacen mucho en el Caribe y todo eso, hacen mucho... no hacen pesca submarina, pero hacen... miran, observan, y está muy bueno. Yo he visto muchos videos y la verdad... verlo... Sí, tal cual. Ver toda la vegetación y todo eso es algo impresionante. Claro, aquí no tenemos tanta vegetación, ¿viste? Yo tuve la posibilidad de andar en Brasil y hacer snorkel, más que nada allá, y tenés mucho más variedad. Y también la flora, ¿viste? Tenés, yo qué sé, tenés corales, tenés anémonas, que son, claro, te viste en el fondo. Pero acá es muy lindo también, ¿viste? Yo qué sé, José Ignacio, allá tenés un entorno precioso para tirarse, ¿viste? Acá es muy lindo también, se disfruta mucho. Sí. ¿Y quién te enseñó la pesca submarina, Julio? Y viste cómo es esto, nosotros los apasionados empezamos a mirar videos y ya te entusiasmás y bueno, y ya compraste un traje usado y compraste un arpón y cuando querés acordar, estás practicando, es como que una cosa te lleva a otra. Viste, las modalidades de pesca a nosotros que nos gusta, es como que te llegan a los ojos y te empezás a copar y lo terminás haciendo. Muchas veces mirando algún tutorial y eso, pero yo igual no voy a lugares muy profundos, ¿viste? Acá hay gente que está muy despegada en Uruguay, que yo le he comprado equipo y eso, esa gente va y se sumerge muchos metros, ¿viste? 7, 8 metros. Nosotros hacíamos pesca, yo lo que hacía es en la costa, ¿viste? No a lugares muy profundos, ¿viste? Sí. ¿A qué le llamás lugares no profundos? ¿2 metros? 2 metros, 3 metros, ¿viste? Más hasta por ahí más o menos andaba, ¿sí? Sí. No mucho más de eso, ¿viste? Ya. Y a veces encontrás lugares que son de 1,5 metros, 2 metros, no precisas más, ¿viste? Y no, si habiendo 1,5 metros ya el pescado anda en la vuelta ahí. Claro, y más José Ignacio, ¿viste? Que hay mucho comedero, hay mucho mejillón en la vuelta. Mucho sargo, me imagino. Sí, sargo es lo que más hay, sargo, pero ya llegas a ver garopa, meros también, ¿viste? A esa, la verdad que hay variedad. A esa profundidad. ¿A esa profundidad de 1,5 metros? ¿Ya hay meros? Sí, yo en 1,5 metros he visto meros chicos, ¿viste? No meros grandes, ¿no? Pero meros chicos he visto. Y garopa también. ¿A qué le llaman garopa? Se enrocan, ¿viste? Ellos se arriman a la costa también a comer y se enrocan, ¿viste? Ellos... Sí. Está bueno. Bueno, yo ya estoy. Cuando pase esto, ahora que arranque el veranito, ahí estoy. Me avisan y arranco. ¿Sí?
¿Cómo no? ¿Un fin de semana o después que salgo del trabajo? ¿No me estreso? Sí, sí. Está buenísimo. La verdad que es una modalidad que está muy buena. Y bueno, Marcelo. Bueno, che, me quedo ¿viste lo que es? ¿Viste? Lo que pasa es que con Marcelo hacíamos muchos vivos con el tema de que me estaba ayudando con todo esto. Y mirá que le dimos. Julio, una captura que tú hayas dicho, una buena captura. Lo mismo que me preguntaste a mí, ahora te lo pregunto al revés. ¡Fua! Y capaz que, no sé, por tamaño y adrenalina y eso, fue, no sé, el primer pinta roja que pesqué, que pescamos allá en La Paloma, en kayak, ¿no? Creo que sí, por captura y por los nervios que te genera de poder pescarlo, cansarlo y lograr sacarlo, creo que fue, sí, sí, te queda, no sé, la adrenalina hasta ahora en los brazos, ¿no? Sí. Sí, el primer tiburón, sí. ¿Cómo fue ese día? Incluso ese día fuimos, iba Carlos con otro amigo y yo iba con Javier, los dos, íbamos los cuatro en kayak doble. Y además se nos dieron un lote de peripecias porque llegamos y había niebla, ¿viste? Y se complicó la entrada y estaba picado, bastante picado, ¿no? Y a los lugares que vamos son bajos. Entonces la ola levanta, no rompe, pero sí levanta, ¿viste? Y entonces entramos, llegamos al lugar y tiramos ahí. Mi amigo logró sacar uno, Javier. El Manteca y otro amigo ya había pescado el año anterior, ¿no? Y había unos días antes y había pescado también. Y bueno, la ecosonda marcaba 2 metros 40 de diferencia de oleaje, ¿viste? Estaba muy pronunciado y quedamos de espalda al oleaje. Entonces mi amigo sacó uno y se empezó a sentir mal, ¿viste? Y bueno, me dice, saldremos, pues, y salimos, ¿no? Y yo con una vela de aquella, ¿te imaginaste? Digo, pero somos compañeros, ¿no? Salimos, pedimos permiso porque por los motores nos permitían entrar por el puerto. Y bueno, salimos. Aquel se recuperó y me dice, vamos atrás de nuevo. Digo, pero si te sentís mal, no, dice, pero entramos de nuevo, dice, y le damos la revancha. Bueno, allá pedimos permiso, todavía nos dice el de prefectura, dice, y van a entrar de nuevo, compañero. Y Javier le dice, vinimos a descargar, y claro, vamos a entrar de nuevo. Entonces, como que le ganó la orejeada, ¿viste? Y nos permitieron entrar y se nos dio, y él sacó otro, y yo saqué dos más ese día. Y la verdad que sí, además el hecho de cansarlo, ¿no? De matarlo y lograr. La verdad que es un cambio con adrenalina bárbara. La verdad que sí. Pero creo que lo que también ese día tuve un pique que me llevó, viste, línea a línea con un multifilamento de 150 libras, que es tremendo. Y cuando vi que me llevaba más de la mitad de la línea, lo empecé a frenar y tranqué el carrete y metí la caña en el inbornal. Y vos sabes que cinchó tanto que lo reventó literalmente de la mitad, no cortó en donde estaba atado el anzuelo ni nada. Después, conversando con uno y otro, decían que podía haber sido una sarda, ¿viste? Que hay sardas grandes, ¿no? Hasta de más de 200 kilos. Porque ese pique fue imponente. Y fue un día maravilloso, la verdad, que también ir a buscar una especie y lograr pescarlo, la verdad que sí, fue maravilloso. Y ahí, Julio, ¿cómo lo pescan a fondo? ¿Lo pescan con globo? ¿Cómo es el tema? Bueno, nosotros ese día los pescamos a fondo. A veces llevamos también y tiramos, ¿viste? Tiramos a flote también. Pero ese día se dieron todos a fondo. Y salimos con pique, sacamos dos cada uno y dijimos, ya está, porque era. Y también perdimos, ¿no? Capaz que tres o cuatro cada uno, porque muchos los peleás y se zafan, ¿no? Son muy duros de boca. Pero ese día sí, era. Si hubiésemos querido. Cuidamos, ¿viste? Cuidamos a la especie. Podías haber sacado más. Pero ya era dos cada uno, te imaginás, ¿no? Terrible porte. Y le comés todo, porque realmente lo que se le tira es muy poco. Y sí. Día picaron con lisa. ¿Viste? Con lisa y. ¿Qué le encarnan? ¿Media lisa? ¿Una cabeza? Y sí, por lo menos, si son chicas, entera, ¿viste? Pero por lo menos que tenga un kilo de carnada.
que tenga una carnada que le llame la atención, ¿viste? Y algunos también lo hemos pescado con congrio también. Ah, mira. El congrio está bueno porque como el cuero es duro, porque ¿qué pasa? Vos la lisa, los congrios también te la comen, ¿viste? Entonces el mismo congrio es tan duro de cuero que queda bien encarnado. Sí. Acá dice el amigo Elco, dice, Jorge, si lo dejás hablar mucho, te robo el programa. Siempre apoyando, ¿viste? Vamos arriba. Escúchame, en esto de la pesca del tiburón, y me imagino cuando tenés el bicho ahí a la playa, tenés que extraerle el anzuelo. Ay, mamá. ¿O no? Te escuché poco porque se cortó un poquito, pero... Ahí. En el momento que vos tenés el tiburón al lado del kaya, ¿no? Que lo ves, que lo tenés ahí. En el momento de sacar el anzuelo. ¡Ay, mamita! Bueno, eso aprendimos rápido, que es más fácil. Dejar el anzuelo clavado y poner otra base. Porque realmente no, olvídate. Meterle la mano en la boca, no, ni lo sueño. Lo que hacemos es eso, cortamos y dejamos el anzuelo y armamos otra base y está. Unos amigos allá de Argentina, capaz que lo conocía, Fabián Mateo y Miguel Vicinguerra, le liman la muerte, que es lo que hace que el anzuelo no vuelva. Entonces ahí queda más práctico. Sí, nosotros hicimos eso con algunas bases, con la idea que si vos ya sacás alguno y ya está para traértelo, y querés seguir pescando para poder soltarlo, llevamos algunos sin muerte, ¿viste? Yo no he tenido posibilidad porque no he pescado tanto, pero mi compañero soltó, ¿viste? Soltó, o alguno chico que sacaba lo soltó, ¿viste? Con, sin la muerte lo desenganchás más fácil. Bueno, ¿qué usan? ¿Un anzuelo así como paliza, más o menos? ¿Como para chicotear lisa? Sí, pudiendo lo más grande que se encuentra, pero tipo un 12-0, ¿viste? No hemos podido conseguir anzuelos de más porte, pero no precisaba mucho más de eso, ¿viste? Yo ahora me consiguieron unos que no se los traga, ¿viste? Clavan en el borde de la boca, que los usan para pescar atún. Pero en realidad este año pasado no se dieron, no tuvimos suerte, no arrimaron en la costa. No. Veníamos con 3 años pudiendo sacar y este año pasado no se dieron, ¿viste? ¿Y la linga no es esa que andas comprando para los señuelos? ¿Linga tenés que usar? ¿Linga no, de bicicleta? Linga, compramos cable de embrague de moto, ¿viste? Que es grueso, tiene como 3 milímetros, es grueso y es barato. Es lo que estábamos usando y son largos, ¿viste? Tienen 2 metros. Y después un plomo corredizo y lo unimos ahí con cañito de bronce, ¿viste? Hacemos la unión para apretar el empatillo y está. Esto también un poco por, ¿viste? Tenía un poco de experiencia por Javier, es un amigo, con el que te conté que fuimos, ¿no? Que incluso el primero que pesqué, yo lo saqué con un anzuelo del padre de él, que él pescaba tiburones en los bajos del Solís hace muchos años, ¿viste? Y también teníamos un poco de idea de las bases, porque teníamos las bases del padre de él armadas, ¿no? Te hablo del año, no sé, 70 y pico, ponele. Sí. Él ahí tiene fotos con sardas pescadas en los bajos del Solís, que ahora ahí no encontrás ni a palo, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta que se la vengo haciendo últimamente a las dos entrevistas anteriores. ¿Tenés hijos? Sí, tengo una hija, Paula se llama, que fue la que te escribió ahí. Bien, escuchame una cosa. La pregunta es la siguiente. ¿Le gusta la pesca? Y bueno, algunas veces la llevé a pescar y le gustaba, ¿no? Le gusta, yo qué sé. El año pasado fuimos al Solís, incluso pescó Vieja el Agua allá en el Fresno, ¿viste? Que ahora el pesquero que se llenó Vieja el Agua. Que vos ahí sacaste un lote de carpas, ¿te acordás? Sí. Pero claro, ya tiene 15 años, empezó a ir a los bailes, así que imagínate, ya la pesca y el campamento ya no me da mucho corte. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros, muchachos? Como le decía yo ayer a Marcelo, estamos haciendo mal las cosas, algo está pasando. Y bueno.
Ahora hablando de vieja del agua, dicen que la vieja del agua no pica. Y viste, a mí me acusaban de que usaba trasmayo en el Solís para sacarla, no seas malo. Y ya que me defendías a veces vos. Y bueno, pero yo que soy el rey de la vieja del agua. De a dos saco. Ojo, yo me crié en los arroyos pescando acá y nunca pude sacar una con anzuelo, ¿no? No tenía idea hasta el año pasado de que salían. Y bueno, y pelean precioso también, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, Marcelo, la carpa más grande. Y la carpa la que pesqué contigo, José Ignacio. Esa fue la más grande. No tengo mucho historial tampoco. Hermosa. Pero esa sí, la de mejor porte fue esa. La de la foto que puse. Claro. Igual nunca, no tengo balanza, ¿no? Yo no tengo balanza, nunca peso, pero sí, fue la más linda, por suerte. Que nosotros andábamos con balanza, ¿te acordás? Claro, la pesamos con tu viejo, la pesamos, sí. 11 kilos. Sí. Bruta, carpa. Bruto. La verdad que sí. La verdad que está loco. Ahí es José Ignacio lo que tiene. Y, a ver, Julio, hoy que hablamos de los tramallos, ¿qué pasó ese día? Bueno, ese día yo me fui el día anterior para agarrar lugar, ¿te acordás? Para agarrar el pesquero. Cuando llego, miro a 100 metros para abajo, un trasmayo. Miro para arriba, tres trasmayos juntos. Cuatro trasmayos allí. Yo se me cayeron las medias, ¿no? Y te mandé un mensaje enseguida, digo, para que de repente ni fueras a gastar combustible, porque me imaginé con tanto trasmayo, fue como una decepción, ¿no? Y bueno. ¿Qué te dije? Que está, que a las mozas no las paraban los trasmayos. ¿Y qué pasó? Y tal cual, sí. Apareció ahí, bueno. Sí, una lástima, porque viste que el lugar está muy lindo, pero no se puede con los trasmayos. Y vos viste las camionetas, ¿no? Los vehículos que tenían, no era gente humilde. No. Era gente muy pudiente. O sea que no es por necesidad que estaban pescando con trasmayo. Sí. Era una camioneta blanca, muy, muy linda. Tipo una Funraiser, una cosa así, algo impresionante. Con cuatro trasmayos. Después que vieron que yo los estaba firmando, como que sacaron el que estaba hacia abajo del arroyo, ¿no? Sí. Pero la verdad que una pena. Una pena porque, bueno. Si no hubiéramos ido, hubieran seguido con eso ahí, seguramente. La verdad que sí, pero bueno, viste que no te dan corte, uno denuncia y no te dan pelota, yo sé, es bravo. Y en el Solís también. Como no. Que acá todavía no se cuidan los recursos, viste. Porque si está prohibido usarlo, viste, ya más. Pero bueno, esta historia ya es. Y en el Solís también nos pasó. En el Solís también nos pasó. Sí, tal cual, sí. Que cuando lo pasaron en el canal allí. Es complicado si no hay una guardia o alguien que pase y que... Sí. No, y que vos llamás y no te dan corte, o sea, empieza por ahí, ¿no? Básico. Llamás y denunciás y no te dan corte, viste que... Así es dificilísimo. Sí. Bueno, ahí los amigos, si quieren hacerle alguna pregunta al amigo Julio. Está ahí para preguntarle, ¿eh, Julio? Ya está con el poquito de agua, listo como tipo político, para esperar la... ¿Qué querés? No tomo mate, algo tenía que echarle al carguero. Si ponía caña o algo acá, iba a quedar regalado. No, el mate siempre. Acá Pedro dice, hizo torta frita. ¿Hiciste torta frita? Hice torta frita con la masa. Capaz que fue por eso. Capaz que fue por eso. Se ve que vio el video el hombre. Ah, bien. ¿Viste cómo está? ¿Viste cómo están atentos, no? ¿Viste cómo están atentos? Es que quedó muy cómico, la verdad que quedó genial. Lo que pasa es que, escúchame, pero buena paliza de Lisa dimos ese día. Al segundo día se me quedaron medio flojos los dos. Lo que pasa es que el pelado tiene mil anécdotas, entonces te empieza a conversar y es como también
Viste que yo qué sé. Está bueno, digo, la verdad que... Viste que si no va el pelado, viste que si no va el pelado es otra la historia. El pelado es el que te alegra el día, digamos. Ahora, ese día te tapó la boca, porque vos lo tenías como que no pescaba el hombre y nos tapó a escamas el sábado. El primer día. El primer día, sí. Ya el segundo día a marchar. Bueno. Bueno, Marcelito. Marcelito, te dije de vuelta, muchacho. Se debe estar acordando de mí, debe estar mirando. Debe estar mirando el programa. Julio, decime. En esto de la pesca, ¿te ha dejado alguna enseñanza? Y yo lo que noto, ¿no? Que lo que a mí siempre me gustó y era como es como mi cable a tierra, ¿viste? Vos imaginate, mi oficio es mucha máquina, mucho ruido, igual que las obras, ¿viste? Mucho polvo. Entonces, lo que más que nada es la desconexión, ¿viste? El bajar revolución, el cable a tierra. Y son muchos encontrás momentos que vos te encontrás contigo mismo, ¿viste? Yo creo que lo que más allá de las capturas y todo, es el momento de estar contigo mismo y no sé, de bajar un cable a tierra, ¿viste? Yo creo que viene por ese lado lo que más me marca el tema de la pesca, ¿no? Es como una terapia, digamos. Y sí, sería como la iglesia, ¿no? Como nuestra iglesia. Algo así, entre comillas. Sí, donde uno se conecta de otra forma. Olvidándose las cosas y eso está bueno. Por eso siempre recomiendo una buena acampada, tranquilo. Como dijo el amigo, sí. El amigo Marcelo, que... Yo creo que toda persona que tiene un hobby que le gusta, ¿no? Sea la pesca o sea cualquiera, yo creo que esa persona, no sé, tiene un plus, una facilidad, ¿viste? Algo que le va a favorecer en la vida, ¿no? Tener un cable a tierra, me parece que tener un hobby es para que sea cualquiera, ¿no? Que te guste y te apasione. Yo creo que no sé, es muy positivo en la vida. Sí, sí. Además, te ayuda a enfrentar las adversidades de la vida de otra forma. Te ayuda mucho a eso. ¿No? Sí, sí, tal cual. ¿Qué tal? Bueno, mira, Marcelo acá se mata de la risa porque lo paso mencionando. Marcelo. Y sí, capaz que lo nombraste 10 veces hoy. Te voy a colgar, Marcelo. Y se mata la risa. Bueno, Julio, ¿algún deseo, algún mensaje en particular que quieras dar? Y un deseo es que pasemos todo este bloqueo, que no tengamos más cuarentena y que volver a tener libertad, ¿no? Y que esto se solucione de la mejor manera posible. Creo que eso, deseo en general, creo que... ¿Viste cómo nos cambió la vida todo en tan poco tiempo, no? Y después, no sé, no mucho más de eso. ¿Viste que las ganas de uno de volver a pescar la tenemos? Yo creo que todos los que somos pescadores estamos... Porque igual, vamos a ser sinceros, muchas veces por trabajo, falta de tiempo, igual estás un mes, 2 meses sin salir. Pero ahora que sabemos que no podemos salir, a todos, ¿viste que no? Nos ha tocado, ¿no? Es como que, no sé, estamos todos deseando poder volver al ruedo. Sí, sí, este tiempo estamos como para meditar. Es un tiempo de ponernos, como dije yo, en comunión con la familia, en comunión con los amigos. Sí, viste que incluso ya no poder reunirte de repente, o sea, estar limitado en eso también, es como que el estar más aislado, viste, que te hace pensar mucho, ¿no? La verdad que... Te entra a trabajar. Yo creo que... Te entra a trabajar. Sí, son épocas difíciles para muchos, la verdad que...
Tal cual. Y bueno, yo deseando, para salir, ya se me terminó la época de carpa, se nos terminó, porque ahora ya esto va para largo, yo calculo que esto no va a terminar ahora en abril, porque recién van a arrancar los fríos y va a arrancar todo, y esto se va a ir para de largo. Mi deseo es que termine mañana. Pero como viene la mano, va para largo. Entonces. Sí, yo creo que es. Creo que los camarones que compré para pescar este pejerrey, que compré unos chiquitos así, que creo que van a tener barba para cuando salgan del freezer. Porque, bueno, la pesca de pejerrey viene ahora y. ¡Y quedó! ¡También! Capaz que habilitan las costas, calculo. No sé, veremos a ver qué pasa. Y bueno. Paciencia, como le digo a los compañeros ahí. Paciencia, gente. Paciencia. Hagamos las cosas bien para que, bueno, salgan más o menos, por lo menos. Y bueno, respetando. Ahora empezaron, viste que ahora aprobaron los tapabocas, para usar tapabocas. ¿Viste? Ahí en mina, como. Y bueno, tenemos. ¿Cuántos hay ahí? Infectados. No sé. hay o sea, no, yo no sé, porque realmente si vos te pones a pensar, lo vas a tener que usar y descartarlo es muy fácil, ¿no? O sea, no sé, no es fácil de hacerte también de los materiales, ¿no? Porque lo usás, haces un mandado y por lógica lo tenés que tirar. Entonces, no sé, viste que escasea mucho material, como el alcohol y todo, escasea como en todos lados, ¿no? Sí, la verdad es que está complicado. ¿Sí? Ahora como que ya la gente tomó conciencia y el alcohol en gel ya lo dejaron medio tranquilo. Ahora los tapabocas, sí, sale 25 pesos cada uno. Y creo que cada 45 minutos tenés que cambiártelo o algo así. Imagínate que es plata, ¿no? Claro, sí, es complicado. La verdad que todo suma, ¿no? Sí, es bravo. Hay muchos que empiezan a hacer negocio con eso también. Y sí, es que muchos han hecho, sí, han hecho leña del árbol caído, ¿no? Ha sido medio injusto, ¿no? Tema de precio y eso es complicado. Pero está. No queda otra que agachar el lomo y seguir. Es así, Marcel. Bueno, Marcelito, ya hacemos como una hora y media transmitiendo. Así que estoy deseando que esto termine para poder reunirnos de vuelta como hemos hecho. Y ver a ver si sale alguna acampada, alguna salida, la pesca submarina. Y bueno, si no, echaremos los kayak al agua, si vos lo tenés motorizado también. Ah, yo lo tengo, sí. Yo lo tengo con motorcito. Porque como en el tema mío de la por eso. Con el tema mío de la espalda no puedo andar remando mucho. Le pegaremos una visita a Punta Ballena. Ah, está loco. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Julio. Te mando un saludo muy grande a la distancia. A mi querida La Valleja, la amo tanto. Le mando un saludo a mi familia por ahí, a la tuya y a los amigos que nos siguen desde ahí, a Carlito, a todos ahí, a toda la banda. Le mando un abrazo grande. Y bueno, que han invitado para que estén ellos, en vez de estar en la pantalla, esté alguno de ellos ahí que les dé coraje. Que les dé coraje y se presenten en vivo. Y bueno, un abrazo para vos también y bueno, un abrazo grande al pelado y decirle que ya vamos a volver a las canchas. Que no desespere. El pelado debe estar mirando. Y al final no pudimos estrenar la caña que compró para la lisa, ¿eh? Viste que quedamos ahí con eso, después con ese equipo sin estrenar. Después que yo quebré la negrita como 3 o 4 veces con las lisas. Bueno, Julio, te mando un abrazo grande a la distancia.
Nos separan. Bueno, otro para vos y muchas gracias por hoy y bueno, y por todas las manos que nos has dado en estos tiempos. Nos separan unos pocos kilómetros, pero bueno, en esta cuarentena no se para igual. Si no, hoy estaríamos en algún arroyo acampado. No, hasta ahora volviendo, ¿viste? Acomodando las cosas ya. Algún guisito, ¿eh? Algunos choricitos, como hiciste con la carretera. O ese guiso que nunca salió y te mandaste un tuco. Un tuco, y bueno. Pero salió. Salió, sí. Julio, bueno, ahora sí. Te mando un abrazo y que pases bien. Gracias por prestarte a la entrevista. Gracias por aguantar las preguntas. Y nada, por tener el coraje de presentarte. Viste que yo no soy periodista ni nada, como siempre aclaro. Yo a lo natural, como venga. Bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazo y bueno, ya nos veremos en alguna costa por ahí. Dale, mi loco. Estamos en contacto. Abrazo a todo mi Lavalleja querido. Les mando un beso muy grande para todos.